Hola amigos, una fuerte cuadratura Marte y Neptuno nos va a obligar a que la realidad se manifieste en nuestras vidas. Aunque para algunos os cueste admitirlo, lo tendréis y tenderemos a ser más realistas al admitir aquello que nos toque vivir y hacer frente a lo que tengamos que afrontar para llegar a triunfar en lo que deseemos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, se puede decir que durante estos días de principios del mes de abril, aunque no lo deseéis, será el centro de atención en todo lo que realicéis. El tránsito del Sol por vuestro signo os dará un brillo muy especial y gozaréis de un fuerte protagonismo. Será un momento muy importante para lanzar esos nuevos proyectos que tenéis o bien para iniciar un cambio más positivo en vuestra vida. Tanto puede tener que ver con vuestro mundo laboral como con la vida familiar o el amor. Quizás la vida os depare en estos días una sorpresa muy importante que puede tener que ver con vuestra economía, iniciándose una recuperación muy importante en este sentido. Por fin vais a notar cómo el dinero poco a poco llega a vuestras manos. Además, el tránsito de Júpiter y de Mercurio por vuestro cielo os va a ayudar a nivel de la resolución de documentos y en algunos casos de juicios. En el amor notaréis cómo todos van a querer estar con vosotros, tanto si se refiere a vuestra pareja como a vuestras amistades. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los fuertes sueños que recibís en estos días de la luna os llevarán a inclinaros más por los trabajos en equipo. Serán unos días donde os sentiréis más seguros si os encontréis acompañados, aunque por otro lado contáis con el tránsito de Marte, el planeta de la guerra, y os puede provocar incontables luchas a vuestro alrededor. En muchos casos os notaréis con el carácter un poquito alterado, provocando que esas luchas con los que os rodean sean más fuertes. En cambio, os resultará muy favorable a nivel laboral, pues os va a llevar a que os sintáis con ganas de conseguir todos aquellos objetivos que os habíais marcado, sobre todo en vuestro trabajo. Para aquellos que estéis esperando un cambio, será y resultará un momento muy importante para ello, tanto si se refiere a nuevos contratos de trabajo y quizás para otros con un traslado para una gran mejora económica. Donde podréis tener un pequeño conflicto será a nivel del amor, pudiendo sufrir desencuentros o en otros casos ruptura con vuestra pareja. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, la fuerza de la luna llena os lleva a estar imparables. Aunque a veces penséis que será difícil de lograr, al final lo vais a conseguir. Será un tiempo donde penséis en realizar cambios en vuestra vida, aunque alguno de ellos conlleve grandes sacrificios por vuestra parte, pero al final vais a llegar a la meta que os habéis marcado. La retrogradación de Mercurio, vuestro planeta regente, en muchos casos os llevará a evaluar a vuestras amistades y en otros dejaréis a muchos de lado. Si estáis pendientes del resultado de un juicio, este va a resultar favorable. Eso sí, durante estos días desempeñaréis una actividad frenética, sobre todo a la hora de conseguir mejoras a nivel laboral, aunque no exentas de esfuerzo por vuestra parte. En el mejor apoyo lo vais a encontrar a nivel de las relaciones de amistad, os brindarán su fuerza y su protección. Además, notaréis cómo vuestro círculo de amistades aumenta. En salud, cuidaros un poco, sobre todo en lo referente a vuestros huesos. En el amor, pequeñas diferencias con la pareja. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, entréis en una semana muy importante para vosotros. Os encontraréis bajo la fuerte influencia de vuestro planeta regente, la Luna. Aunque por un lado os convierte en algo introspectivos, esa situación os lleva a valorar aquello que deseáis conseguir y obviamente vais a llegar a ello. Los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Júpiter, Saturno y Urano os traerán cambios muy favorables, sobre todo a nivel laboral, pero donde más lo vais a notar y de forma más especial será a nivel económico. En el trabajo van a aparecer nuevas e importantes oportunidades. Eso sí, aunque tendréis que esforzaros un poco más que en otras veces. Si estáis inmersos en un nuevo proyecto, este va a obtener el éxito. A nivel sentimental, los cambios serán muy favorables. El amor está llamando a vuestra puerta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, esta semana va a resultar muy importante para los Leo. Una fuerte retrogradación de Mercurio en Aries os abre muchas puertas. Serán unos días en que aquello que deseéis conseguir lo lograréis. Os resultará muy propicia, pues la suerte os acompañará, sobre todo a nivel de vuestro trabajo. Nuevos proyectos van a resultar importantes y alcanzarán el éxito. Aunque debéis tener cuidado, pues el tránsito de Marte por vuestra casa décima os llevará a tomar algunas decisiones un poquito apresuradas, pero en general serán para vuestro bien. Nadie podrá competir contra vosotros.
Los momentos más importantes los viviréis a nivel de la pareja, obteniendo las mayores satisfacciones a nivel sentimental. Esta será vuestra mejor compañía. Un viaje que llevéis un tiempo posponiendo, por fin lo llevaréis a cabo. En salud notaréis una gran mejoría. Un poquito de deporte al aire libre os va a venir muy bien. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, aunque durante estos días centraréis y tendréis unos aspectos astrales muy favorables, sobre todo con los aspectos que os está enviando Mercurio, serán unos días en los que dudaréis en cómo haceros frente a ciertas circunstancias que os traían un poquito de cabeza, sobre todo aquellos que teníais un negocio. Aunque al final los resultados serán altamente positivos, además unos aspectos disonantes de Urano y Plutón harán que notéis cómo se producen en vosotros cambios, tanto a nivel anímico como en otros niveles de vuestra vida. Esta transformación que sufriréis va a resultar muy positiva, aunque a veces os cuesta asumirla, pudiendo producir pequeñas crisis, pero será algo momentáneo. Será un buen momento para iniciar un nuevo trabajo o darle un cambio a vuestro negocio. Ello os va a beneficiar a nivel económico. Si estáis pensando en un traslado de casa o realizar obras en la que ya tenéis, hacerlo es un momento muy adecuado para ello. Será una renovación de energías que va a resultar muy positiva para un futuro próximo. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, aunque estos primeros días del mes os encontréis bajo una fuerte y potente energía, os sentiréis llenos de una gran vitalidad. A veces os sentís un poquito de caer y no sabéis hacia dónde vais, aunque unos aspectos benevolentes de Saturno y Júpiter os ayudarán a salir de todas las circunstancias adversas que os había tocado vivir, sobre todo a nivel laboral. Como Marte os está influyendo poderosamente, ello os va a llevar a estar imparables. Nadie va a poder frenar vuestro ritmo. A nivel sentimental os tocarán vivir unas situaciones muy comprometedoras, tanto con vuestra pareja como con los amigos, con lo cual va a resultar favorable. Para aquellos que estéis iniciando una relación, esta al final se va a acabar consolidando. En salud, un poquito de ejercicio físico os va a venir muy bien. Escorpio, 23 de octubre al 21 de noviembre. Bueno, Escorpio, se puede decir que para los Escorpios estaréis en un momento de transición. Por un lado, os va a gustar iniciar nuevos proyectos, pero a la vez entraréis en grandes dudas de cómo llevarlo a cabo, aunque si confiáis en vuestra intuición, sabéis cómo hacerlo. Ello os va a reportar grandes beneficios. Estos días contaréis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa sexta, que os obligarán a centraros más en el trabajo. Además, quizás aumenten vuestras responsabilidades en él, pero ello os va a favorecer en un futuro próximo. En el amor, las relaciones se fortalecen, pues la suerte os acompañará en este sentido. Aunque en algunos casos puedan surgir conflictos o terminarse relaciones negativas que os estaban perjudicando. A nivel económico notaréis una gran mejoría y ello os va a ayudar a sentiros más protegidos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, aunque estos días cierta inseguridad pueda hacer mella en vosotros y la fuerza de la luna os lleva a dilucidar lo que deseáis conseguir y qué camino llevar para llegar al final, vais a salir victoriosos de la situación, pero ello os puede llevar algún tiempo, pues una fuerte oposición de Marte con vuestros signos puede crear cierta tensión en vuestra vida y os hará vivir quizás un periodo un poquito turbulento, pero no por ello negativo. Ello os va a hacer descubrir enemigos ocultos que estaban poniendo trabas en vuestro camino, con lo cual debéis ser cuidadosos a la hora de hablar de vuestra vida, sobre todo la privada, pues la envidia puede pesar sobre vosotros. En el amor la situación comienza a suavizarse, desapareciendo los desencuentros con vuestra pareja. Un viaje que se os presentará de improviso va a resultar muy afortunado y os traerá suerte para el trabajo. Aunque, como os dije antes, debéis manteneros alerta hacia las personas negativas que a veces os rodean. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, se puede decir que entréis en una semana llena y cargada de acontecimientos muy diversos. Muchas veces no sabréis qué camino seguir y hacia dónde orientaros, pero no por ello será negativo, ya que se abrirán ante vosotros nuevas e importantes experiencias. El tránsito que acaba de iniciar Marte por vuestro signo va a resultar muy favorable, sobre todo a nivel general. Os tocarán vivir grandes momentos, sobre todo a nivel laboral. Por fin van a reconocer vuestra valía. Además, el tránsito de Venus por vuestra casa décima, que simboliza todo lo que tiene que ver con la familia, con el hogar, será donde se desarrollen los acontecimientos más importantes. Personas que se habían alejado de vosotros vuelven.
En el trabajo notaréis cómo todo comienza a mejorar, sobre todo para aquellos que trabajéis por cuenta propia o rodeados de la familia, vuestras ganancias crecerán. Donde sí debéis cuidaros un poquito más es en salud. Una dieta o una cura de desintoxicación podía resultar muy buena para vosotros. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se avecinan grandes e importantes cambios en vuestra vida. Aunque en algunos momentos os sintáis desfallecer, al final vais a salir muy reforzados de esta situación. Muchos de ellos debido a unos aspectos disonantes de Marte en tránsito por vuestra casa cuarta. Os pueden crear cierta inquietud y en algunos casos tensiones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la familia. En cambio, para aquellos que trabajéis de cara al público, será una semana muy buena y a nivel económico notaréis una gran mejoría. Si os encontráis sin pareja, va a resultar por poco tiempo. Conoceréis a alguien que os llenará vuestro corazón y se va a convertir en todo aquello que vosotros estabais deseando, un apoyo incondicional. Y esto va a resultar un momento muy importante si estáis pensando en cambiar de casa o de ciudad. En salud, el ejercicio físico, pasear, os va a venir muy bien. Piscis, 20 de febrero al 19 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana llena de acontecimientos muy favorables. Aunque muchos de ellos os causen cierto desconcierto, pero al final van a ser positivos. Además, los influjos benefactores que recibís de varios planetas en estos días os traerán estabilidad. Lo más importante os sucederá a nivel laboral, sobre todo para aquellos que estéis a la espera de un nuevo trabajo. Eso sí, tendréis ganas de luchar contra todo y contra todos, pero os va a venir muy bien a la hora de conseguir vuestros objetivos. Pero donde os puedes jugar una mala pasada es a nivel de vuestras relaciones sentimentales. Meditar antes de hablar. En cambio, donde os mostraréis con mucha fuerza y cargados de una gran energía será a nivel laboral, donde mostraréis una gran fuerza y sobre todo muy inusual para vosotros. En salud también mejoraréis. Bueno, y ahora solamente me queda felicitar a todos los Aries y suerte para todos en general.